en el día de hoy nos hemos presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el Comité Jurídico de Abogados del Frente Amplio por la Democracia, así como del Suntrax, para presentar tres habeas corpus preventivos en favor de Genaro López y Saúl Méndez. Estos tres habeas corpus son contra el Procurador General de la Nación, José Ayú Prado, contra el director de la Policía Nacional y contra el fiscal auxiliar de la República. Toda vez pues que desde el día de ayer empezó como un rumor a circular por las redes sociales de que había una orden de detención contra Genaro López y Saúl Méndez. Posteriormente procedieron algunos agentes de la Policía Nacional a la sede del Suntrax en Veranillo, donde se identificaron como supuestos miembros de la Policía Nacional y que llevaban una orden o estaban esperando una orden de detención contra estos, contra tanto con Saúl como con Genaro. Y es por ello pues que nosotros, esto evitando, porque consideramos que no existe en este momento ningún proceso que vincule ni a Genaro ni a Saúl relacionado con los hechos que se dieron el pasado viernes, donde todos sabemos pues que fueron actos provocados y que la Policía Nacional en su momento tenía conocimiento que se iban a dar actos vandálicos. Sin embargo, no hizo su trabajo, no hizo el papel que tenía que hacer la Policía Nacional, que era de proteger los locales comerciales y de proteger la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, crearon todo el escenario para que se dieran los saqueos, cosa que nosotros como miembros del Suntrax y del FARC repudiamos en su momento, toda vez que la manifestación que se realizó el día viernes fue de manera pacífica, en solidaridad con todas las actuaciones que se vienen dando en contra de los compañeros en la ciudad de Colón. ¿Se mantienen refugiados tanto Saúl Méndez como Genaro López? Ustedes recordarán que en gobiernos anteriores, cuando la procuradora Ana Matilde Gómez, por órdenes directas del presidente de la República en su momento, Martín Torrijos, se montó un juicio amarillo contra Saúl Méndez y se ordenó la detención igual, y ese es el temor que tenemos en este momento. Obviamente los compañeros, tanto Saúl como Genaro, están en un lugar seguro, obviamente no se van a exponer porque nosotros consideramos que no hay ningún motivo ni ningún elemento de juicio jurídicamente hablando para que se ordene la detención. Pero nosotros sabemos cómo funciona lamentablemente nuestro sistema judicial y estamos casi seguros de que esa orden existe, sin embargo están dando o esperando el momento para poder ejecutarla. Hoy hemos acompañado a los abogados del Frente Amplio por la Democracia, del Suntrax, para poder un amparo de un habeas corpus preventivo en favor de Genaro López, que es secretario general del Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez, que es miembro del Frente Amplio por la Democracia, ambos dirigentes destacados de Frenadeso y de Suntrax. Hemos visto una persecución política, una persecución incluso racista, porque durante los hechos que se dieron el día viernes se apresaron miembros de Suntrax por el solo hecho de ser miembros de Suntrax, porque llevaban distintivos de Suntrax. En algunos casos, incluso por el color de la piel, se apresaron personas que nada tenían que ver con las actividades. Igual que pasó hace dos años atrás, que se apretaron más de 300 personas y fueron trasladadas a las Joyitas. Hoy está pasando lo mismo. Hay 15 compañeros trabajadores de la construcción en la Joya, a pesar de que se les pagó la multa correspondiente, injusta y sin prueba alguna. Ahora tenemos un expediente, posiblemente un seguro expediente amañado, contra los dirigentes Genaro López y Saúl Méndez. De manera que se está dando un giro político a la situación del país, de persecución política, de persecución de dirigentes gremiales y sindicales, a lo cual nosotros como Frente Amplio por la Democracia planteamos nuestra enérgico rechazo por el irrespeto a derechos humanos fundamentales. Para el pueblo.